Está bueno este. Mi lugar favorito, híjole, los restaurantes. Yo creo que me gusta mucho salir a comer. Pues la Condesa me gusta mucho por los parques, el Parque España, el Parque México. Me gusta mucho porque saco a pasear a mis perros. Aquí la colonia en donde vivo, que es la colonia Nápoles, también me gusta mucho los fines de semana porque es muy tranquilo, ¿no? Normalmente es muy de oficinas y bueno, mucha gente viene a trabajar aquí, pero me gusta mucho donde vivo, la colonia del Valle, Nápoles, Condesa, esta zona. Soy muy contento. Pues mañana voy a usar Uber, es la primera vez que lo uso, el taxi también lo uso y el micro, soy anti microbús, la verdad es que lo usaba antes, prefiero el metrobús sí me gusta, el metro solo cuando lo tengo que usar, pero y el metrobús ya lo odié desde la semana pasada que me robaron mi celular, iba con él, iba platicando muy feliz, de repente guardé mi celular, pasé por un montón de gente y cuando salí ya no estaba mi celular, entonces me parecieron unos genios, la verdad es que son muy buenos robando. Que eso que no te des cuenta y no sea nada violento, la verdad es que está padre en un sentido. Pero la verdad es que sí, cada vez que sufres algo así, ya, cada vez que voy al centro, por ejemplo, el día que me asaltaron, pues ya sabes, ya vas con esa vibra de que tienes que ir cuidándote. Ahora que te subes al metrobús, pues ya traes el celular en la mano o te lo guardas en una mochila y ya no lo sacas. Entonces todas esas cosas te van sirviendo de experiencia en la ciudad, ¿no? Cada vez que voy a visitar otra ciudad del mundo, también sales con esa vibra, fíjate, siendo de feño, como que luego te dicen los de ahí, ¿no? En Italia, no, cuidado con la gente de aquí, cosas. Y yo, pues que no has ido a México, amigo. También son tan horrorosos. La verdad es que cualquier gobernante, ya sea amarillo, azul o rojo, no, los aborrezco cada vez que me entero algo de ellos. El amor, pues el otro día tengo unos videos ahí con mi chica en la Alameda. Está bien padre la Alameda para ir a romancear, fíjate. La verdad que sí, ver a toda la gente, luego ahí como parquecitos. En el centro, hay muchos lugares del centro que están muy padres. También porque hay muchos museos y cosas así que puedes visitar. Me gusta ese y Chapultepec es genial, ¿eh? Casa del Lago, ¿dónde está? Sí, Chapultepec, ¿verdad? Me parece súper bonito para ir a perder el rato con tu chica. Te lo recomiendo, amigo, tú que andas de nuevo, novio. Y aquí, pues todos nos parecemos, cabrón. Entonces digo, puta, ¿de quién desconfías, güey? ¿Sí me entiendes? Estoy seguro quién me robó mi celular. Y era un güey, así como tú, güey. O sea, X, traía lentes, así. Dije, güey, estoy seguro que fue ese güey. O sea, no se veía así como
Chacalón.